si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirve de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia. Es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia. Lo de Mola es de los periodistas más corruptos de México. Hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, que está completamente corrompido. Es perder el tiempo. Pero desde luego, cada quien es libre, ¿no? No veo a Pío desde hace 5 años, 6. Y no voy a andar dando conceptos. Yo me hago cargo nada más de Jesús Ernesto. Y eso porque es menor de edad. Nada más. Lo quiero mucho, y quiero mucho a mis hijos y a mis familias y todo, pero yo no me pertenezco. Yo soy dirigente de un proceso de transformación. Estoy enfrentando una mafia. Y como los conozco bien, ¿qué le van a hacer a Loret de Mola si es experto, maestro en montajes? ¿Para qué se mete? Y eso que le va a dar 200 millones, pues no le va a dar nada. Ya desde ahora lo puedo adelantar. Si no quiso Loret que cambiáramos todos los bienes que tenemos, intercambiáramos, iba a dar mucha tristeza dejar la quinta de Palenque, porque es una herencia familiar, pero me iba yo a rayar, porque me iba yo a quedar con una mansión que tiene el Valle de Bravo, con lago artificial y unas grandes residencias. Además, tiene departamento en la calle Carlos Salinas de Gortari, ahí en Polanco. Es que antes se llamaba Rubén Darío, pero Rubén Darío es un gran poeta nicaragüense, poeta de América, igual que Martín. ¿Cómo le van a poner a esa calle donde vive toda esa maleantada? Rubén Darío, no. La calle ya se llama, ya la bauticé. Pues mejor que Carlos Salinas de Gortari. Mejor que desista y que cada quien continúe por su camino. No, que hagan lo que quieran, pero mi opinión es que contra esos corruptos no se puede. Además, ni hacerles el juego, porque se sienten perseguidos. Me echa la culpa a mí. ¿Qué me va a importar, Loret de Mola? O sea, además, por convicciones, nosotros no censuramos a nadie. ¿Qué me va a importar, Loret de Mola? Entonces, que su hermano perdería ese juicio. Tengo 6 años de no ver a Pío. Si no es que más. Dice que 9. ¿Eh? Él dijo 9 ayer. Sí, sí, sí. Tiene muchísimo tiempo. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Qué barbaridad. Es un paladín de la libertad. Presidente, gracias. El cañón exhibidor está en pausa el decreto modificatorio del Parque Nacional Cañón Exhibidor. Ahora es de 25 mil.
oficialmente era de Itumbí, pero alrededor de las faldas hay 200.000 personas, 91 colonias, que están en espera de que se emite ese dictamen que está en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Son 7 meses que le queda a usted y estas familias están en espera de esa certidumbre que les tiene que dar este nuevo decreto. Que, sí, lo voy que a revisar. Estamos regularizando en Huatulco y en otros lugares. Y antes de que yo termine podemos avanzar. Presidente.